Bueno, entonces estamos otra vez acá en casa de Roma. Hoy va a estar excelente. Ellos están Aquí en... tenemos una refri. Eso, Roma. Yo sé que a usted le gusta limpiar todo. Aquí tenemos una refri marca Samsung. Yo soy la persona más limpia del mundo. Que tiene puertas ¿cómo se llama? Desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. De los pies. O sea que solo me lavo las cabezas. ¿Eh? De ahí para allá se mantiene todo chupo. Ay, qué pecado. Roma no se echaba gelatina tampoco. Ah, se echaba gelatina. ¿Bien? Bien, ya se echó. Mira, tía, sorprende. Mira, pues esta es la refrigeradora que yo supuestamente, supuestamente no, que yo tenía. Ajá. Que entonces la estufa se le dio a Marta. Uh-huh. A Marta. Entonces, muchas personas estaban suponiendo, va, de otras cosas, va, pero viendo la situación como una refri, hay que saberla tener, o sea, uh-huh, que consume mucha energía. Entonces, a veces no nos subastamos nosotros para pagar lo que gasta esta máquina. Va, entonces, dado el caso como estaba ahí, una suscriptora se comunicó con la Dairy, uh-huh, y ella, pues, yo de por sí, yo también lo iba a donar, ¿verdad? Pero yo tendría que elegir bien y me iba a costar un poquito porque quizás a la persona que tal vez la persona así como la que se trató contigo, uh-huh, pero quería donar a otra persona, tal vez, a mí no, tal vez no me nacía dársela a esa, ¿no? Tenía que buscar otra, sí. Entonces, pero como la señora quería hacer un regalo, entonces ella dijo que quería que le vendiera a la refri. Le pidió a Dairy que yo se lo vendiera. Así es. Y como ve que como es decisión de ella y es una colaboración que ella quiere hacer, entonces yo, del precio que me costó, se lo di a lo que es a la mitad, ¿va? O menos todavía. Ajá. Fue una parte nomás. Como es para una ayuda, ¿va? No es para. No es para ella, o sea, venderlo a otro lado así. Le tengo que dar. Uh-huh. Sí, es una donación que a ella le nació hacer. O sea, que ella quiso, pues, o sea, que yo de por sí le dije a la Dairy Body que no la vendía. Ajá. Que yo iba a ver a quién se lo iba a regalar, pero ella, como ella insistió en querer donar eso, o sea, a ella le nació el corazón así. Uh-huh. Entonces yo le dije tanto, le dije yo así. Y ella dijo, está bien. Y fue que mandó el dinero con Dairy. Así es, Roma. Entonces, pues, ahorita vamos a ir a entregárselo a esa persona. Y esta es la red. Solo estamos limpiando porque como aquí cae mucha caña. Y mucho polvo. Polvo. ¿Cómo le llaman esas cositas negras? Basura de caña. Ceniza. Como ceniza. Ajá. Y sí. Lo estamos limpiando aquí para que se vea más o menos algo limpio. Mira, tenía caña. Para ya entregarla así bien limpiecita. No, me tiene caña. Mira, está limpio. Fíjense que yo. Ya está limpio ahí. Ok, entonces así. Así es como la suscriptora se comunicó conmigo y me dijo que se la entregara a esa persona que ella decidió, pues. Y es de parte de la familia Flores, los mexicanos de Acapulco Guerrero. ¿Cómo? La familia Flores, mexicanos de Acapulco Guerrero. Familia Flores de Acapulco Guerrero. Ajá, ellos fueron los que donaron para las canastas la otra vez. Ajá. Entonces se les agradece ahí de bastante, ¿verdad? Y más esta donación que van a hacer. Y como me dijo ella, que ella quería dársela a una persona que le sacara provecho, en sí que la pusiera como en negocio. Ajá, de que le invirtiera, pero así mismo que le estuviera sacando. No sé, también para la luz y para los gastos de la casa. Ajá. Yo lo que hacía allá en la casa, cuando está en la capital, incluso aquí de que él iba a poner sus bolsitas de hielo. Y las vende. Gelatinas. Sí, se pueden invertir en jumbos, helados. De refri puede hacer bastantes cosas. Ajá. Y entonces. Gelatinas, entonces ella decidió a esa persona y sí, primero Dios, la vas a ver usar, aprovecharla. Sí. ¿Le han dicho la para quién? Todavía no. No voy a decir. Yo así. Pero sí lo podemos decir de igual manera a la persona que a quien se lo vamos a dar, quizás ya haya recibido este regalo después. Y ajá, y el video no esté publicado. No, es que lo diga la noche. Pero aquí en la noche, decirlo. Lo digo. Decirlo. Sí. Yo creo que ya no falta la. Decirlo, la noche.
ya no aguanta la curiosidad. Decilo. Tal vez ustedes me dicen, no, ¿por qué me dijiste? Arruiné la sorpresa. Decilo, Luchi. Decilo, Luchi. Y que lo diga la email, ¿no? Yo no hice nada. Y es para, digo, para. No, pero está aquí, pensé, no, no. Para. ¿Para qué? Y así. Marín, de dos, quiero, pues, tú te lo marcas, quiero, pues, zorro. Zorro, pedorro, va a decir ya. ¿Quién es pedorro, pedorro? Una de David. Porque así, así no se enfoca en la cámara. Ahí está, ahí sí. Yo estoy haciendo un trabajo muy importante aquí. Deteniendo la refri. Porque si no se nos viene, pues, sí. Sí, y tiene los, ¿cómo el carrito se llama ese que está ahí? Ay, se rompió. Toma, eso no se le quita, pues. ¿Cuál salió? ¿Qué dije yo? Malcriadeza. No, yo he hecho nada. Bien. No me libre, yo voy a decir más palabras. Mi madre me regaña. Le pega a hablar y todavía. Ay, Dios. Mi madre me dice, cuidadito, va a decir malas palabras porque yo puede ser ya de 40 años, pero mientras que sea tu madre, te saco la mano. Ay, mientras que sea tu madre, te... ay, no es cierto. Le van a dar a la mamá, lo mismo la mamá. Roma, así es cierto. Va, Roma, respete a su mamá. Usted no se va a atacar a usted misma. Doña Dori, no vaya a ver este video porque si no se le va a pegar a Roma. No, hombre, que le dé, que le dé. Que le dé duro. Cuando va con el ficho ahí. Para la cara. ¿Verdad? No, mi mamá ya no me pega. Me pega un tiempo, sí. Cuando estaba pequeño. ¿Cuál fue la última vez que le pegó a su mamá? Cuando tenía 18 años. Ah, ¿cuánto? A usted le pega, mamá. ¿En serio? Todavía. ¿Y por qué les pega? Porque no se les encanta. Sí, te pega. Mi mamá lo que hace es sacar todo eso y lavarlo, explicar. O sea que a usted pega porque no ha hecho caso. No hace caso, güey. No ha hecho caso. Bien. Pero a veces no. Está chulo. ¿A vos también? Sí, la verdad. Ah, o sea que no de vez en cuando. No, 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 o sea que no de vez en cuando. No, está todos los días. Yo digo, o sea que no de vez en cuando. No, todos los días. Bien, de vez en cuando, sí. Mi mamá me pegaba a mí cuando yo lo quería ir a la tienda a comprar. Ahí están los chicos, ve, limpiando la refri. Una nueva forma. Mejor le sacamos las cositas así. Este no, para limpiarlo bien, ya, ajá. Pásenme. Ah, ese sí. Este sí tiene. Lo que pasa es que esto se penetra bien. En no, yo le estaba preguntando a la Luchi, va que para limpiarla una refri va a ser. Hay trapos especiales para eso, cualquier trapo se puede limpiar. Con esto, ¿no? Porque los otros vayan. Esos y no dejan pelucita. Va que sí. Cambio, las toallitas sí dejan pelucita. Pero así cuando se limpia, así tiene que estar conectado o uno no. Como la refri le va a congelar. Entonces sí. Después se tiene que desconectar para que todo lo congelado se le vaya deshaciendo. Escarcha. Así. No, eso no hace hielo así. No hace hielo, pero igual se tiene que desconectar para limpiarla. Sí. Ajá. Así no la van a limpiar, conectada. No, pues le va a gastar luz. Ajá. Imagínate que vos estás limpiando y abierta la red y todo el mío. No. No, hombre, acá en las manos congeladas. Acá en la limpiada la red tuya. ¿Ah? ¿A cada cuántos años limpia la red tuya? ¿Años? Ajá. ¿Por qué años? Porque cada año se ensucia, ¿no? No. ¿No será cada mes o algo así? Dos veces a la semana. Días, ajá. De dos días. Veces a la semana. Sí. Huevona. Yo una vez la limpio a la semana. Se limpia ¿por qué, todos huevona? Días, todos los días. No, porque todos los días no se ensucia. Voy a sacar las cosas todos los días. No. Es que mire, pues lo que hacen es lavar esto, ¿ves? Con agua. Y lo dejan así secando, ¿ves? Hasta que se seque. No se puede secar. Y luego se... Se vuelve a poner. No se puede secar. Pero mi mamá... Es cierto que la refri que la bala porque si no agarra un mal olor. Ajá, sí. Sí. Así como es donde plástico se le puede echar un poquito de cloro porque como uno pone comida a veces se riega para quitarse. Ah, sí, eso sí es cierto. Ay, no, y para limpiar una refri quiere que uno tenga tiempo. No. Bien, porque uno se demora limpiándolo. Sí, digo yo. Mire cuánto tiempo llevamos ahorita. No, mami, la limpia. Ya. Bien, todos los días. Ay, ajá.
¿Sabe qué sería bueno? Roma ni sabe que limpiaron una refri. Bueno, como aquí hay mangueritos no, que hacen todo. Así, va, y prenderle y tirarle una vez todo manguerazo. Ay, no, Miguel. Y es porque allá adentro no se le entra el agua. No, ¿qué? No sé. Ya terminaron porque lo vamos a poner al pick-up. Sí, ahorita están poniendo las cositas. Ahí va a ir las personas a subirlo. Ahí vienen ellas con todo el poder. Aguas, aguas. Va que los huevos se pueden echar en la refri. Los huevos. Pero es considerable que no, que sí. Ay, Dios. Ay, no es de Roma. Los huevos que se comen, no los huevos rotos. Los huevos duros, pues. Pero se meten arriba para que se congelen así mañana. No, hombre, arriba no. Es aquí abajo donde no se congela. ¿Cómo lo va a poner arriba? ¿Se va a congelar el pollo? Sí, tiene que ser fresco. Que yo no sé de refri. ¿Qué pollito se va a coger? No sabe, pero estaba diciendo pollito. Ya vi que vamos. Pollito. Yo de pollito. No, mire, le voy a decir algo para las personas que no saben usar la refri, así como tal vez la Lucha, no sé, o Miguel. Aquí arriba se pone todo lo que es huevo. No, pero porque se pone huevo ahí. Arriba así lo va a porque este espacito es para huevos, mira. No, no, Roma, los de abajo. El espacio para huevo es de este, ¿ves? Es el de abajo, ajá. Y se pone una. Una... Meter jugos, este es que aquí es para hacer. Este espacio es para que usted le meta agua, ve. Y se enfríe. No, sale por el otro hielo. Lado. No, no, ese no es para hacer hielo. Está sucio. Ah, pero pues la. Este es para lavar agua, ve. Para que diga. Lavar para agua, pachara. Aquí se hace hielo, mire, Roma, aquí los helados, hielo, los chocobananos, chocosandillas. Aquí dice Max. Pero él dice que se meten huevos. No, huevo no se mete. No, huevo no. Ahí tiene que decir ¿Y por qué? Dicen que decir egg. Sí, porque es huevo en inglés. Egg. Saber qué están diciendo. Egg. No, porque a veces viene en inglés como es huevo. Eggs. Eggs. Egg es huevo. Ah, ok. Huevos, o sea. En plural. O sea, usted cuando yo le diga, deme sus eggs. ¿Qué es plural? Vos me decís, Roma, dame tus eggs. Plurales son bastantes, cosas bastante. Singular es una cosa. Ah, deme tu egg. Roma, deme tu egg. Ahí está. Qué inteligente tú. Pues sí, meta huevo, te puede meter huevo, no sé. Carne, todo lo que es. Perfecto. Sigan los consejos de Roma. Tomen, van a comer huevos. Nena. Porque si cuando ustedes van a la casa, díganle, mamá Roma, yo que quiero tener huevos arriba. Si sale congelado otro día, pues te congela. Aquí van a necesitar, hermano. Va. Por la levantada de la. Y ahí a recordar que. Aquí no está como el otro carro. Sí, es cierto, porque tiene la. Aquella, la baranda aquella se podía quitar y esta no. Está soldada de una vez. Vamos a ver cómo se mete. Solamente que la medio acueste o de un lado. ¿Todo subiste de ahí? Arriba se ve el primero, bueno. Bueno, en fin, dejamos dejamos en suspenso la entrega para quién va a ser. Ya ustedes estarán viendo en el próximo video, va a estar genial. Bueno, entonces nos vamos a despedir entonces y así es como vamos a ir a entregar las refres. No se huequea. ¡Hala!